Esta figura de animal me parece familiar. ¿Luchar o huir? Tomar control.
¿Puedes saber qué hace? Sí, esta es nuestra presa. Nunca rechaces otro arco en un combate. ¡Voy a abatir esta máquina! Oh, está bien, pero... Soy una amiga. Burger me envía, dijo que quizá necesitarían ayuda. ¿Ese oso era engreído de Confín del Canto? ¿Fingió estar preocupado por nosotros? Estamos bien. No necesitamos que nos cuide una niñera. Eso no es lo que dijo Burger. Dijo que intentaron pagarle con un corazón de atronador destrozado. ¿Cómo? ¡Qué exagerado! Solo estaba partido en dos. Urkai, no hay tiempo para esto. Vamos, chicos, volvamos a la casa. Aún nos faltan dos piezas para Burgrend. ¿Cuál es la prisa? Queremos salir de estas tierras lo antes posible. No necesitas saber más. ¿Por qué abandonan el Tajo? Podríamos volver a Vanur y que Onekut nos corte la garganta. Por la luz azul, Urkai. ¿Por qué no escribes nuestra historia para que la lea cualquier cazador que pase? Tuvimos una disputa con el caudillo de nuestro Wirak. Pensábamos que debía mandar otra persona. Él no opinaba lo mismo. Parecía buen momento para irse. Así que vamos hacia el Solminio. De aquí al Solminio hay un largo camino. Parece que vale la pena. A veces sobrevivir consiste en saber cuándo irse y a dónde. Sí, y en este caso sobrevivir es alejarnos todo lo posible de Vanur. Ya hemos visto suficiente nieve roja. ¿Cuál es el plan cuando lleguen allá? ¿En qué consistirá la supervivencia? Mira, lo único que importa es llegar. Y para eso necesitamos esquirlas. Así que si nos disculpas. El corazón de atronador que le llevaron a Burgrend. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué importa tanto que el corazón estuviera partido en dos? ¿No se puede volver a pegar? Pues claro que no se puede volver a pegar. Quiero decir... Ah, seguro que ese Oseram estafador sabe hacerlo. Solo quería enviarnos a hacer otro mandado estúpido. No es tan malo. Borgrind me cae bien. ¿Te cae bien? Tulemak nos envió a la nieve y casi morimos aplastados por un atronador. Y luego... ¡Chicos, silencio! ¡Ya! ¡Oh! Cada vez que alguien habla de ese corazón... Tengo la garra de incinerador que Borgrind quería. Falta el tendón de acechador y el colmillo de quebrantahuesos. Mejor guárdalo tú. Vas a acompañarnos en la próxima cacería, ¿verdad? Alguien tiene que asegurarse de que no se metan en problemas. Bien. Tendrás que acompañarnos. Pero no creas que eres una de nosotros. Los Ventisca Sangrienta no aceptan más cazadores. ¿Ventisca Sangrienta? ¿Así quieres llamar a nuestro Wirak?
Sí, no es muy bueno, Tatai. Ni que sus nombres fueran mejores. Tú, nos dirigimos al noroeste, a la ruina cerca de la pared hueca. Te esperamos. A ver qué me dan a cambio del brillo azul. ¡Vayamos para allá, Kratos llameantes! Por última vez, Urkai, no nos llamamos así. Quizá deberíamos dejar esa discusión para después de la cacería. Thank you.
nada me emociona más que cazar. Una pieza menos. Les falta una para saldar su deuda. Empieza a parecer real, ¿saben? Empiezo a creer que podremos salir de aquí. Sinceramente, no sabía si aguantaríamos una semana sin Nukoni. Pero aquí estamos. ¿Quién es Nukoni? Nukoni era una amiga nuestra. Desafió al caudillo por el control de nuestro... del Wirak. Pero no sobrevivió. No. Si vas a contar su historia, di la verdad. La mataron. ¿Por eso abandonaron Vanur? ¿Por ese asunto de Nukoni y su caudillo? Onekut sabía que Nukoni era nuestra mentora, nuestra amiga. No podíamos quedarnos. Esa noche volvimos a hurtadillas al campamento. Empacamos y nos fuimos. Como cobardes. ¿Qué somos, Tatai? Somos Vanuk, ¿verdad? Sobrevivir y prevalecer. Es lo que hacemos. No es lo que ella hizo. ¿Nukoni desafió al caudillo? ¿Por qué? Onekut se envolvió en el poder y la autoridad, como algunas personas se envuelven en pieles. Si estabas dispuesto a adularlo y a cantar canciones falsas en su honor, tenías lugar en las mejores cacerías. El Wirak se dividió en dos. Los dispuestos a lamerle las botas a Onekut. Y el resto, los que esperábamos algo mejor. Hasta que Nukoni... era la mejor y la más valiente. Fue la única que decidió defenderse. ¿Y qué pasó? ¿Cómo perdieron a Nukoni? Desafió al caudillo a una competencia de caza. Onekut, maldito sea. No le llegaba ni a los talones a Nukoni. ¿Pero quién volvió al campamento? Onekut, sonriendo como un quebrantahuesos, presumiendo... ¡Uy, la pequeña Nukoni! Buscamos a Nukoni en el bosque. La encontramos no muy lejos de la senda. Le habían roto el cuello. No quiero recordarla de ese modo. Pero a veces solo pienso en ese recuerdo. Lo siento, Tatai. Parece que significaba mucho para ustedes. Lamento todo lo que han sufrido. Es agradable que te escuchen. Gracias, Aloy. Mira, ya no importa, ¿ok? Lo que pasó en Vanur está enterrado en Vanur. Ahora importa lo que ocurra en el Solminio. Ahí es donde los pavos ardientes conseguirán labrarse una reputación, ¿verdad? Oh, ¿los pavos ardientes? ¿En serio? Se desliza en la lengua. ¿Como el vómito? ¿A dónde vamos ahora? Hay un lago al oeste de aquí. Un buen lugar para encontrar un colmillo de quebrantahuesos. Nos vemos ahí. Si llegas antes, espéranos junto a la hoguera. Iremos para allá. No puedo cargar con más. ¿Podría venirme bien?
Todavía no han llegado. Me sentaré a esperar. Empezaba a preocuparme por ustedes tres. ¿Está todo bien? Necesitábamos tiempo. Después de la última conversación, teníamos que pensar. Me lo imagino. Una cacería más. Saldarán su deuda y los tres podrán ir al sur. ¿Listos? Cazadora, los raquetas del sol aguardan tu señal. ¡Horroroso! Casi me impresionas, Tolemac. No creí que se te pudiera ocurrir un hombre peor que pavos ardientes. A mí me gustaba. Casemos. Tal vez puedo usar el brillo azul. Hay que tomárselo con calma. Thank you.
Ven, Amy. Vamos a despedirnos con ese vídeo, ¿eh? Ahí. Es la última pieza para Bergant. Creo que saldaron su deuda. Por ahora. Hasta que Urca y rompa otra cosa. Solo pasó una vez. Eres una buena chamana, Aloy. Gracias por echarnos una mano. Tal vez volvamos a vernos en el Solminio. Supongo que esto es un adiós. ¿Qué se siente dejar atrás las tierras, Vanuk? Lo único que hubiera extrañado ya no está. Que se congelen todos esos canallas de Vanur. ¿Eso no te parece un poco excesivo, Urkai? Es raro. ¿Qué significa ser Vanuk si Vanur te repudia? ¿Cómo decidiremos quiénes somos? Y... hacen algo más que sobrevivir. Creen en algo y están dispuestos a luchar por eso. Nukoni estaba dispuesta a morir. Eso me gusta. Nukoni soñó con un Wirak sin chamanes ni caudillos. Podríamos ser ese sueño. Flechas de Nukoni. Eso somos. Disparadas desde su arco en el norte, hacia su blanco al sur. Sé que no soy parte del Wirak, pero es la mejor sugerencia que he oído desde que los conozco. Sí. Flechas de Nukoni. Intentaremos ser certeros. Gracias, cazadora. Admitirlo. Bergrant, ¿qué tal salió tu inversión? De maravilla. Muchísimas gracias. ¿Sabes que esos tres Vanuk locos ahora se hacen llamar flechas de Nukoni?
Pues, ahora que tengo esas piezas, puedo pagar mi propia deuda. ¿Entonces se fueron al sur? Sí, eso hicieron. Tengo un amigo en el Solminio, se llama Otur. Me debe un favor. El viejo Otur es carroñero y bastante competente. Así que los envié a aprender del mejor. ¿O de alguien bastante competente? Bueno, trabajamos con los recursos que tenemos. Hablando de eso, toma, una muestra de mi gratitud. Si Juli termine su pintura, tendremos un motivo de celebración. Si te cruzas con los flechas de Nukoni, salúdalos de mi parte. La pintura de Sekuli progresa bien. No hay nada como una deuda saldada, ¿verdad? Lo hiciste bien. En los terrenos de casa. Pero toda canción tiene más de un verso. Veamos cuánto vale este brillo azul. ¡Vamos!
Eso es, no hay nada que ver aquí. Gran muesca abastecido, como pediste. Y los exploradores vigilan a los Garrera. Nuestras filas aumentan. 3 cazadores superaron sus pruebas. Forastera. Sería un honor. He oído hablar de ti, cazadora. Todos los versos de tu canción cuentan una victoria imposible. Las notas resuenan por todo el Tajo. No deberías creer todo lo que oyes. Lo sé. Mi canción solía sonar en Vanur. Umnak, el cazador de máquinas legendarias. Por eso estoy aquí. Por otra. La llaman Garra Acechante. Al menos lo hacían cuando era joven. Su derrota habría sido un bello final para mi canción. Yo solía viajar entre Vanur y el Tajo sin detenerme para dormir. Pero este viaje me duelen los huesos, cazadora. Pero tú, ganar a Aratak. ¿Quieres que case? No solo por... ¿Quieres que case en tu lugar? ¿Es algún tipo de costumbre, Vanok? Quizá debería serlo, pero no. Sobrevivimos y prevalecemos hasta que fracasamos. Lo confieso. Por cualquier otra, pero es mejor... Tienes una gran reputación. Ser Vanuk significa llevar tu cuerpo al límite. Y mis límites superaban a los de los demás. Tal vez no. ¿Qué ex? Esa máquina, Garra Acechante. ¿Por qué viajaste hasta el Tajo para cazarla? Algunas canciones. Ya cazaste. Pasaron. ¿Estuvimos? Yo. Cada pop, mi amigo. Es obvio. Ya no. Las hilos. Está bien. Sé que susurros. Eres Aloy, ¿no? Mi papá, Burgren, quiero decir, me dijo que quizá vendrías a verme. Varya, un placer. Oye, esa lanza es impresionante. La personalizaste, ¿cierto? Le hice un par de retoques. Eres buena para las armas. Ojalá estos Vanuk pensaran como tú. Aquí no consigo venderle chatarra ni a un rapaz. Todo el mundo quiere los arcos y las lanzas de siempre. Me gustan las cosas raras. Y los Vanuk pueden ser muy raros. Como esa lanza de Aratak. Una lanza de hielo. O esa arma de Ouria. Lo que daría por echar un vistazo dentro de una de esas. Y sentir el relámpago en mis dedos. O me conformo con lo que sea. Mi último encargo fue hace un mes. Un arma que escupía fuego. No salió bien. ¿Crees que podrías mejorar la lanza de Aratak? Jamás he visto un arma que las artes Oseram no puedan mejorar. Una vez le pregunté si podía sostenerla. Incluso me ofrecía mejorarla sin cobrar. ¿Y qué pasó? ¿Tú qué crees? Soltó un gruñido y siguió caminando. ¿Y si te dijera que alguien que conoces tiene un arma como la de Ouria? ¡Imposible! Velo tú misma. Ah, ¡por supuesto! Mira, las bobinas generan la chispa. Pero la fuente de energía no está fijada. No te mentiré, es preciosa. Pero hay cosas preciosas y otras más. Necesitamos una garra de tormenta. El relámpago fluye por ellas como el agua por un arroyo. Y sé dónde hay una. Casa conmigo, convertiré esa arma en tu mejor amiga. O tu segunda mejor amiga. ¿Seguro que puedes arreglar esta cosa? Pues claro, probablemente. Solo necesito su garra. ¿Tu último proyecto fue un fracaso? En absoluto. Ese encargo fue mi mejor trabajo.
solo que el trato salió mal. Hace un mes, un tal Olgrud, un Oseram como papá, me pidió que le hiciera algo. Piensa en cómo un recolector escupe fuego por la garganta, ¿eh? Algo así, pero que se pueda sostener con las manos. ¿Y construiste eso? Sí. Era mi fuego de la forja. Estaba muy orgullosa. En cualquier caso, Olgrud me informó que quería ver mis progresos. Cuando fui, me lo encontré con unos malditos bandidos. ¿Por qué pagar por algo cuando puedes robarlo? Solté el arma y corrí. No miré atrás hasta llegar a Gran Muesca. Pero peor para Olgrud. No estaba terminada. Espera, ¿el arma que robó no funciona? Oh, no, funciona. Es solo que si hubiera tenido más tiempo y más piezas, habría hecho que funcionara de verdad. Así que quieres cazar un tormenta. No he visto ninguno en el Tajo. Así es. Hay uno cerca de la banda libre. ¿Descansamos de tanta blancura? Te veré allí. La gente solo espera que camines kilómetros, cases enormes máquinas y traigas cosas. Casi. Yo no. Soy feroz. Nadie se merece morir como murió ese Kaya. Nuestro propósito era recuperar la montaña. ¿Ahora qué? Prepárense. Afilen sus lanzas. Si no regresamos, defender el Tajo será su responsabilidad. Si nuestra caudillo acepta este plan. Parece un buen consejo, pero espero que no lleguemos a eso. ¿Caudillo? El peso del mando no es una carga liviana. Ya lo veo. Deduzco que no has hablado con Oria. ¿Por qué debería? Esto es lo que quería, volver a Tambor del Trueno. Es lo único que le importa. Debería haber imaginado que encontraría el modo de apartar mi lanza. Cuando los Karja la atraparon, una parte de ella no regresó. ¿Qué le pasó a Oria cuando los Karja la capturaron? Como chamán, es una adepta a las máquinas. Las rastrea, las aturde. Los Karja la usaron para capturarlas y llevarlas al Anillo del Sol, donde las soltaban contra los inocentes. La obligaron a formar parte de esas carnicerías. El remordimiento la acosó bajo el implacable sol. Pero sobrevivió. Resistió. Resistió gracias al recuerdo del ánima de su cometido. Ahora es lo único que tiene. Si sirve de algo, me alegra que me acompañes. Alguien debe cuidar a Aurea. ¿Has oído los tonos de caos profundo? Pocos forasteros lo han hecho. Recuerdo la última vez que Garra Acechante emigró.
tienen que medir. Siento que se me van a pegar a los párpados. Aloy, es mi oportunidad para reunirme con el ánima y tal vez para reunirla a ella con la luz azul. Sola no hubiera tenido esa oportunidad. Necesitaba a alguien ignorante de nuestras costumbres, pero no, ignorante no, yo. ¿Intentas darme las gracias, Aurea? Sí, exactamente. Te dedicas a desatar nudos y crear posibilidades. Gracias por hacer posible este peregrinaje. Ojalá no hubiese sido necesario humillar a Aratak. Hiciste bien al dejarlo venir. Se lo merece. Será terco como una mula, pero no tiene otra opción. La guerra se lo exigió. Al igual que yo. Aratak me contó que fuiste prisionera de los Karja durante un tiempo. Debió ser terrible. Aratak lo reduce todo a eso, pero no fue así. Reforzaron mi determinación. Cuando lo pierdes todo, piensas en lo que de verdad importa. El ánima. La luz azul. El más allá. Y mi hermano. Cada vez que sentía el viento del norte, me acordaba de él. Me preocupaba. No ha sido fácil para ti, Aurea, volver a este lugar. Todo esto para volver a oír su voz. Esta vez, lo haremos las dos. Eso me gustaría. ¿Estás lista? Una vez subamos, será difícil volver. Oh.
Por fin ascenderemos. ¿Cómo? No veo forma de subir. Subir no. Atravesar. Ahora, hermano.